Esta ciudad solía palpitar con energía. Era sucia y peligrosa, pero vital y extraordinaria. Ahora es diferente. Al principio los cambios fueron lentos. Muchos ni los percibieron o los aceptaron sin más. Eligieron lo más fácil. Pero no todos. Y a los que no se conformaron, los marginaron y los criminalizaron. Y ahora son nuestros clientes. Nos hacemos llamar runners. Existimos en el límite entre apariencia y realidad. El filo del espejo. Evitamos los problemas, la atención y los polis no nos molestan. Los runners vemos la ciudad de otra forma. Vemos el flujo. Los tejados son caminos y los conductos, posibilidades y vías de escape. El flujo nos hace seguir corriendo, seguir con vida. Ella casi está en la torre y tú no. Mueve el culo y pásale el maletín. Ella continuará. Saben que estás ahí, Faith. Parece que la Phasma va de camino. El helicóptero les ha dado el soplo. Sé que sabes defenderte en una pelea, pero centrémonos en el trabajo. El cliente se va a cabrear. Tienes
Boris, ahí delante, no los puedes evitar. ¿Listo, Cel? Sí, ya veo a Cel. Ve hacia el este. Hay más polis en camino. Vamos, Faith, te pisan los talones. Aquí, pásame el maletín. Vale, ya lo tengo. Bien, están agresivos, Cel. Tranquila. Mierda. ¡Vete! ¡Salte ese tejado, Faith! Me da igual cómo lo hagas, pero hazlo. Este tenía que ser un trabajo sin interés. ¿Por qué diablos disparaban? ¿Qué coño has hecho, Faith? Nada. Han abierto fuego. ¿Qué habrá pasado? Preguntaré por ahí. Mueve el culo hasta la base. ¿Puede repetir, agente Connors? Voy a tomarle declaración a Robert Pope, al 56 de West Harlem Drive, sobre el robo de la semana pasada. Informe al teniente Miller. Recibido. Le daré el mensaje a agente Connors. Gracias. Cambio y corto. Hola, hermanita. ¿Estás ahí, chiqui? Hola, Merck. ¿Escuchando las transmisiones? Ya me conoces. Bueno, intento dormir algo. Ha sido un día duro. Mañana preguntaré por qué esos polis tenían el dedo tan suelto. Luego me paso, ¿de acuerdo? Y no tires esa pizza. Me gusta pasada, que esté algo pasado. Sí, lo sé. Adiós, Merck. Disparos, repito, disparos. Todas las unidades al 56 de West Harlem Drive. Procedan con precaución. ¿Qué? ¿Dónde estás, Kate? ¿Dónde estás? Merck. ¿Sales? Conéctate y sígueme la pista. Casi he llegado. Bueno, cuando quieras decirme a dónde has llegado y qué estás haciendo, no te reprimas. Es mi hermana. Veré si puedo averiguar qué está pasando. Dame un segundo. Dice que ha habido movida en West Harlem, en casa de Pope. Supongo que es ahí a donde vas, pero ten cuidado, no sabemos lo que ocurre. Sabías que se presentaba alcalde, ¿verdad? Por fin alguien que podía cambiar las cosas. Thank you.
pensando en llevar a sus hijos al centro comercial New Eden este fin de semana? Pues no olvide acercarse al restaurante The Taste of New Eden para desayunar, comer, cenar o tomarse un aperitivo. The Taste of New Eden, un pequeño paraíso. Kate. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Ha sido...? ¡No! ¿No lo reconoces? ¿Debería? Es Robert Pope, el amigo de papá. ¡Mierda! ¿Ese Pope? Me llamó. Apenas hablábamos desde que entré en el cuerpo. Le entraron en casa hace unos días. Seguía en política. ¿No lees las noticias? Ya no hay noticias. Solo propaganda. Se presentaba alcalde. Así que el robo lo asustaría bastante, claro. Eso pensé yo. Pero fue extraño. Me habló del robo, me pidió que viniera y luego preguntó por... ¿En serio? Hacía al menos 10 años que no lo veía. Cuando llegué, estaba sentado en su mesa escribiendo. Entonces perdí el conocimiento. Cuando desperté, le habían disparado. Y estoy casi segura de que fue con mi arma. En la mesa había un libro, un diario, y ya no estaba. Había alguien más en el edificio. Pero me dejé la radio en el coche. Y no me dio tiempo a llamar. Vamos, ven conmigo. Te llevaré a un lugar seguro. No pienso huir. Yo no soy tú. Huir me haría parecer culpable. ¿Crees que ha sido un accidente? En esta ciudad no hay accidentes. Alguien quería cargárselo y que tú pagaras por ello. Ayúdame, por favor. Tú tienes los contactos. Tiene que haber algo, algo que él sabía y que quería decirme. No puedo involucrarme en esto, Kate. ¿Sabes lo que hago? Genial. No. La Pasma, Faith. Te convendría ir saliendo de ahí. Ya. Lo intentaré, Kate. Si esto sale mal, busca al teniente Miller, mi superior. Cuéntale lo que averigües. En serio, Faith. Recuerda que juegan sucio. Sal de ahí. Vete. Y Faith, gracias. ¡Mierda! ¡Sal del edificio, Faith! ¡Rápido! Los especiales se te acercan. Busca el modo de salir de ahí. Deberías poder salir por las oficinas financieras. El edificio de la CEC. Te buscaré una salida.
respuesta, Faith. Te van a detectar. Entra dentro, ponte a cubierto. Algunos tienen revolucionados. No sé qué es, pero están muy alterados. Hola, Cell. ¿Tardaste mucho en despistarlos? No, esos polis son como tortugas. Pero hoy tenían el dedo un poco suelto.
La muerte de Pope tiene copadas las transmisiones. Y hay más polis de lo normal. Debe de ser época de renovaciones. Ten cuidado ahí fuera, Cel. ¿Y por qué hay tanto revuelo? Nuestra chica ha robado pruebas de la escena de un crimen. Y ahora tiene detrás a todos los polis. ¿Son las pruebas que cogiste? Creo que es de un diario. El resto no estaba. Lo único legible es Ícaro, creo. Y a lo más alto. ¿Ícaro? ¿Ese no era el del mito griego? Sí, su padre le hizo unas alas con plumas y cera. El chico se acercó demasiado al sol y... Adiós, alas. Adiós, Ícaro. Si alguien ha oído algo, ya sabes quién es, Faith. Ya. Sé que ya no es un runner, pero tiene contactos. No puedes evitarlo para siempre. ¿Apostamos? ¿A quién? A Jackknife.